Buenas noches a todos y bienvenidos. Permítanme agradecerles su asistencia a este pregón oficial de la Semana Santa de la ciudad de Berja, que, como saben, este año le ha correspondido la organización a la Real e Ilustre Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura. Querido párroco don Antonio Flores, alcalde, hermanos mayores de las distintas hermandades y cofradías virgitanas, autoridades, hermanos y amigos todos en el Señor. Me van a permitir que salude de una forma especial a los miembros de la Junta de Gobierno de la fervorosa, mariana y franciscana Hermandad Sacramental de la Inmaculada Concepción de María Santísima de la Salud y Cofradía de Nazarenos del Triunfo de la Santa Cruz, Santo Cristo Varón de Dolores de la Divina Misericordia, Nuestra Señora del Sol, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, que han tenido a bien acompañarnos en esta bendita noche virgitana. Y de una forma muy especial, saludar a doña Ana Cornejo, madre del pregonero y para nosotros nuestra madre sevillana. Como hermano mayor de esta hermandad, me corresponde hacer una pequeña biografía del presentador del pregonero. Don Juan Luis Amaro Rodríguez es profesionalmente policía local de la localidad de Cama. Por su capacidad de liderazgo, fue elegido hace años secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, donde ejerció de forma brillante su labor en defensa de los derechos de sus compañeros de gremio al que pertenece. Hace 6 años, cuando celebrábamos el 20 aniversario de la fundación de esta hermandad, tuvo a bien acompañarnos nuestro escultor al acto religioso de conmemoración de dicho aniversario. Venía acompañado por el que entonces era hermano mayor de la popularmente conocida como Hermandad del Sol de la ciudad de Sevilla, Juan Luis Amaro. Nuestra amistad es reciente, pero intensa. Fue durante 2 legislaturas hermano mayor de nuestra hermandad hermana. Es una persona con una sólida formación cristiana, inculcada desde pequeño por sus padres. Y desde el punto de vista cofrade, desde el inicio de su vida, ha ido pasando por todos los niveles que una persona de fe y amante de la Semana Santa puede ir pasando en función de su nivel de compromiso. Desde muy pequeño ya vestía con su padre la túnica de Nazareno. Ha sido costalero y en especial costalero de su Virgen, de la Virgen del Sol. Ha ido al mando del martillo de la Hermandad del Baratillo y ha sido capataz del paso de palio de Nuestra Señora del Sol, siendo durante su mandato cuando la hermandad procesiona por primera vez en carrera oficial como cofradía del Sábado Santo sevillano, pasando a ser una de las cofradías más originales y rompedoras de la Semana Santa sevillana, pues con el asesoramiento de José Manuel Bonilla intentan recuperar el sabor de la tradición de las antiguas cofradías de la ciudad. Es una persona servicial, sirve sin que le sirvan, amigo de sus amigos, defiende sus convicciones muchas veces de forma enardecida y, en definitiva, gran amigo y hermano nuestro. Es por ello, por lo que quizás sea una de las personas que mejor conoce a nuestro pregonero, por lo que lo elegimos para su presentación. Gracias, Juanlu, de antemano. Y tuyo es el atril.
Don Antonio. En fechas cercanas al cierre de la Puerta Santa, quedaba por finalizado el jubileo de la misericordia, enriquecido espiritualmente con el mensaje de su santidad, que invitaba a construir juntos a todos los cristianos la cultura de la misericordia. Este que os habla recibía la encomienda que hoy me ha traído ante ustedes. Cuando empezamos a tocar ya con los dedos el final de esta fecunda cuaresma que hemos vivido, y por qué no decirlo, también disfrutado en mayúscula. Una cuaresma que ha sido momento para girar la mirada a Dios y una oportunidad perfecta para llevar a cabo una búsqueda en nuestro interior que nos ha permitido ser más felices de la mano de Jesucristo. Solo intentando ser mejores personas y buscando la solidaridad con el prójimo y sus necesidades. Pero igualmente también hemos paladeado una cuaresma donde hemos vivido con más intensidad nuestra fe a través de nuestras hermandades, con el gozo y la alegría que supone para los cofrades vivir en hermandad. Porque un ensayo de costalero, los montajes de las priostías, escuchar una corneta o rindiendo a nuestros benditos titulares culto, tanto internos como externos, los cofrades damos testimonio de nuestra fe, siempre en comunión con la Iglesia. Por eso hoy, aquí, ante vosotros, permitidme que renueve mi convencimiento al afirmar que nuestras hermandades y cofradías son una ejemplar y verdadera escuela de formación para el cristiano. Y lo digo bien alto, somos una auténtica universidad para la santidad, donde el cristiano tiene la oportunidad de convertirse en ese apóstol, fiel escudero de la Iglesia, que de manera pública y notoria manifiesta su testimonio cristiano y se muestra como un cierto y fiable sendero de conversión que nos conduce a Cristo para caminar junto a Él. Cuando este que os habla está en verja, convive y comparte las vivencias cofrades de esta bella localidad merece. Siempre, siempre, con su inexcusable visita al santuario de su patrona recientemente coronada canónicamente, la Virgen de Gádor. Y siempre me embarga invariablemente una misma sensación transformadora y fortalecedora de mi espíritu cristiano y cofrade, que me renueva cual bocanada de aire fresco, que me altera y me impulsa como una nueva primavera y que hace venirme arriba como aquel buen costalero cuando le aprietan los kilos. Porque estar en verja significa reiteradamente comprobar el compromiso cristiano de sus cofrades. Supone constatar la unidad de todos en torno a la Iglesia, que se forma y se sustancia con irreductible solidez en vuestra parroquia de la Anunciación. Y sobre todo, porque se pone de manifiesto el testimonio permanente de los valores cristianos que persistentemente manifestáis. Si os fijáis, compromiso, unidad y testimonio, que son para el Papa Francisco los tres pilares fundamentales que exhortan e impulsan a los creyentes a ser coherentes con el Evangelio y a esforzarnos con valentía para lograr con determinación lo que el Señor quiere para su Iglesia. No creáis que de donde vengo y su Semana Santa, estos valores están presentes y se manifiestan con rigor y brío. Desgraciadamente, en muchas y repetidas ocasiones, el cofrade sevillano se deja llevar por lo accesorio, lo superfluo y lo prescindible,
dejando a un lado lo esencial y lo sustancial, que no es más que todo lo contrario que nos demanda la Iglesia al cristiano en general y al cofrade en particular. Por eso, este cristiano sevillano que lo intenta se siente honrado y reconfortado de estar hoy entre vosotros. Reverendísimo y estimado don Antonio Flores, párroco de la parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora, del que me tomo el atrevimiento de agradecer a Dios su llegada a Berja, porque creo que su pastoral calará muy dentro de todos vosotros y que os reportará grandes beneficios espirituales. Excelentísimo señor alcalde, don Antonio Torres López, desde aquí mi consideración más distinguida y mi respeto al que considero un servidor público, profundo conocedor de la realidad social que le rodea y, sobre todo, defensor de su pueblo y de su Semana Santa. Apreciados hermanos mayores de penitencia de la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jerusalén y María Santísima del Amor y la Esperanza, vulgo la Borriquita, a la que pertenece y tenéis el honor de contar con él, un magnífico cofrade de Berja que es mi amigo Jorge. Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Victoria, vulgo de la Misericordia, perdón, de la Victoria, perdonad. Cofradía sacramental de nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima de las Mercedes, vulgo de Medinaceli. Cofradía del Santo Cristo de Cabrilla, vulgo del Silencio. Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, vulgo el Nazareno. Cofradía de la Verónica, Hermandad del Santo Sepulcro, Nuestra Señora de la Soledad y San Juan de la Palma, vulgo del Santo Entierro. Y Hermandad de Alcaudique, vulgo el Resucitado. Y he dejado para el final a la Real Ilustre Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, la de por todos conocido como la de la Buena Muerte, a la que quiero en primer lugar felicitar por las efemérides que tan brillantemente han celebrado durante este año, pero sobre todo por esa procesión sublime y extraordinaria que ha supuesto un punto y seguido en vuestro itinerario de vida cofrade y cristiana. En segunda instancia, mostrar mi afecto más fraternal y distinguido porque formáis ya parte de mi corazón cofrade. Y cómo no, porque sois el pedacito de sol en Almería. Finalmente, agradecer por haber tenido a bien en contar conmigo para ejercer de singular presentador de una persona a la que tanto vosotros como yo tenemos en alta estima y podemos presumir de contar con su amistad. Demás autoridades y cofrades de Berja. José Manuel Bonilla Cornejo. Nace en Sevilla, aunque bautizado en la localidad del Viso del Alcor, municipio sevillano de la comarca de los Alcores, conocido, entre otras cosas, por el magnífico menudo que allí se degusta. En un año en que, dado el estado de conservación en que se encuentra el pregonero, que podéis comprobar, no viene al caso, ni es un dato fundamental a significar en esta singular presentación. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en las especialidades de escultura, conservación y restauración de obras de arte. Y actualmente es profesor de plástica e historia en el Colegio Alemán de Sevilla, Alberto Durero. Fecundo y precoz imaginero sevillano, que posee imágenes repartidas por toda la geografía andaluza, Ciudad Real
y Ceuta, y que como magnífica muestra encontramos en esta ciudad al Cristo de la Buena Muerte y a su Madre Bendita de la Amargura. Y como no, de los titulares de mi Hermandad del Sol, que son, para el que os habla, referente en su devenir cristiano. Esta actividad artística se ve complementada y ampliada con la dirección artística de varias hermandades, con el taller de bordado de su hermana Ana, junto con sus trabajos como pintor, cartelista y de restauración. Nos encontramos, pues, a qué dudarlo, ante un gran artista, polifacético donde los haya y de los de mayor magnitud dentro del panorama artístico sevillano. Dicen de él y de su máxima aportación a la Semana Santa, que es el diseño artístico de la Hermandad del Sol, que ha supuesto una reacción que ha permitido remontar el terreno de lo estético, o que el sol es el revulsivo para que comiencen a recuperarse aspectos de la mejor Semana Santa. Pero nuestro pregonero es mucho más que eso, que nadie lo dude. José Manuel Bonilla es un profundo conocedor de la Semana Santa andaluza, un innovador que contribuye recuperando primitivas estampas y vivencias desconocidas para muchos, y que ha contribuido al renacer artístico de nuestra mejor Semana Santa. Pero hoy, aquí, en Berja, además de todo eso, también es mi amigo fraternal y entrañable, que cuando abre su corazón demuestra que su condición humana ni aglutina ni aúna esas envolturas negativas que en demasiadas ocasiones adulteran y contaminan nuestra personalidad. Es mi hermano apasionado, auténtico bienhechor de mi hermandad, que con su aportación fundada en lo teológico y en lo artístico ha contribuido de manera decisiva para alcanzar el sueño de unos jóvenes cofrades que hace 25 años sembraron en Sevilla la devoción a su bendita Madre del Sol, en un barrio singular y de humilde condición, y que ya brillará en Sevilla por siempre todos los sábados santos, cuando su única y singular cofradía, desde el Plantinar, llegue a la catedral con sus nazarenos de túnicas verde ruán. Y hoy es, sobre todo, vuestro pregonero, que sin duda os va a deleitar, sorprender y a embriagar con su pregón de la Semana Santa Virgitana de 2017. Muchas gracias a todos y quedad con Dios.
Aquella noche durmieron intranquilos. Los recuerdos de la visita al lugar donde estaba la ruina de la pequeña capilla, al pie de la Sierra de Gádor, invadían sus mentes y solo el raspear del viento de los cristales les hacía conscientes de la realidad. Esa realidad de fe, de responsabilidad, de darle forma a aquella ilusión de unos jóvenes, Domingo y Juan, cuya devoción hacia Santa María iba a estar por encima de sus corazones. Presurosos y con cierto nerviosismo, allá por el año 1588, fueron a depositar una pequeña imagen tardogótica de Santa María para darle culto en aquel lugar lleno de energía de Dios. Maravillados por la contemplación del icono de María, se arrodillaron y exclamaron diciendo: «Madre de Gádor, tu sonrisa alivia nuestras almas, llena de misericordia nuestros corazones y perdona las bajezas de nuestros cuerpos. Madre de Gádor, nuestro dolor es insignificante comparado con tu regio semblante. Que todo el que te contemple encuentre consuelo y que sus penas queden reconfortadas, pues tú serás el espejo de la Madre del Señor. Madre de Gádor, ve a Berja que sus hijos junto a Santo Sifón ansían tu presencia, que sus corazones son esponjas en tu espera. Ve a Berja que allí serás la madre coronada del poniente andaluz». Suena la campana, clamando un eterno mediodía. Un rayo presuroso y tímido atraviesa la cristalera de la parroquia y derrama sus haces de luz sobre el majestuoso altar, inundándolo de fantásticas luces y sombras. Son las 12 del mediodía y San Gabriel Arcángel anuncia a María que será la madre del Señor. De aquellos hombres que depositaron la Virgen de Gádor queda el recuerdo, la devoción y la nostalgia que nos han transmitido. Un recuerdo de historia y tradición, de entrega a una fe inquebrantable a la Madre del Señor, que ha superado con altibajos los avatares del tiempo, pues más de 429 años así lo demuestran. Y junto a la devoción a Santo Sifón surgen las primeras hermandades. Virgen de Gádor, en el día de tu fiesta, el día de la Anunciación, lapsus gloriosos en plena cuaresma, estoy aquí para pregonar la Semana Santa de tu querido pueblo. Virgen de Gádor, azucena gloriosa y bendita, Madre Dios de los que te llevan en el corazón. Virgen pequeña, Madre de la Sierra que mira al mar, que portas en tus brazos al divino infante, Rey del Universo. Virgen pura, que bajo templete te guarda en místico relicario, pues cual ave fénix tu devoción volvió a brotar, ni el fuego fruto del odio pudo borrar tu devoción, que es tan fuerte y tan grande que Berja te coronó y te tiene por protectora por toda la eternidad. Virgen de Gádor, reina y madre de los virgitanos coronados. Reverendo señor cura párroco, amigo Antonio, excelentísimo señor alcalde y autoridades, también amigo Antonio, hermanos mayores de la Hermandad de Sacramental, Gloria y de Penitencia, querido pueblo de Berja, queridos amigos y hermanos, es para mí un gran honor estar aquí entre vosotros, cerca de este basilical templo parroquial, orgullo de sus feligreses, mudo testigo de la vida y sentimientos de un pueblo que sabe de traiciones pero mira con esperanza e ilusión los nuevos tiempos. Es para mí una gran satisfacción estar en este atril, pues es fruto del cariño que siento hacia esta tierra que ha conseguido sentirme parte de ella. Es para mí un orgullo estar cerca de nuestra querida Virgen de Gádor, tan cerquita, en el día de su fiesta, en digno altar que cobija en estos días a la Madre de Dios, para poder exaltar cómo vive los tiempos de la pasión esta singular tierra almeriense. Estamos en marzo y la sierra está en flor, adelanto de esa primavera celestial revestida de blanco cual novia virginal, para por unos días transformar Berja en un paraíso. El fértil paisaje, encrucijada de caminos que saben de historia y realidad, pues se han armado a los tiempos con resignación ilusionada, vio nacer a un pueblo desde el principio de los tiempos bajo el amparo protector de Santo Sifón. Los cultivos tradicionales de las huertas que desde tiempos ancestrales han marcado vida y sentimiento de la zona y la riqueza de la revolución industrial se adaptaron con sacrificio a la nueva realidad
de una verja que organiza cual puzzle los destinos de los nuevos tiempos. Aún así, en el inicio del siglo XXI, Berja, con su parroquia y sus hermandades, lucha por su esencia e identidad, que aunque algunos intelectuales de pro consideren esto como algo primitivo, ello supone una lucha cotidiana por la supervivencia de lo íntimo de un pueblo, de lo que debe permanecer. Y así nos encontramos con una ciudad que espera con ansia y fervor su Semana Santa, con una gran profusión de hermandades que mi querido Juan Luis también ha nombrado. La Hermandad del Santísimo Sacramento, la Hermandad de Santa Sifón, la Hermandad de Santa María de Gádor Coronada, la Cofradía de la Entrada Triunfal de Nuestro Padre Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor y Esperanza, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Victoria, la Cofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima de las Mercedes, la Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, mi hermandad, la Cofradía del Silencio del Santísimo Cristo de Cabrilla, la Cofradía de la Verónica, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, el Santo Vía Cruz y del Santísimo Cristo de la Aspiración, la Hermandad del Santo Sepulcro, Nuestra Señora de la Soledad y San Juan de la Palma, y la Hermandad de Cristo Resucitado, amén, de estas devociones que también está por los barrios, como por ejemplo la de San Francisco, ¿no? ¡Qué bonito! Aquí por ahora no impera lo superfluo, lo banal, impera el espíritu de la tradición, el de todos los tiempos, el de la energía de un único Dios nacido de una madre que es como tierra de todos. ¡Qué bonito! Bendito es el fruto de tu vientre, ese es el espíritu de nuestra tierra, que sabe de entrañas, el de esa eterna, nuestra eterna primavera, idílica esperanza de nuestros corazones, que sueñan entre dudas y tozudas enseñanzas, agarrados a la vida efímera, pero esperándole. Berja, con sus hermandades, sigue siempre buscando su yo, que implica su propia diferencia ramificada en un contexto cofrade singular, donde se mezcla Oriente y Occidente, pero unificado siempre, pues Jesucristo es el nexo de unión, es el todo, es el propio tiempo. Berja vive la cuaresma con pasión, y sus cofradías se esfuerzan para adaptarse, a pesar de su añeja juventud, a los nuevos retos de un futuro incierto, sin olvidar el pasado. Y así, la joven pero antigua en historia Semana Santa y sus cofradías vibran en los días previos a la pasión, y con ella la ciudad entera, de esa verja que no sabe cómo consolar a nuestro Cristo, nuestro Señor, y a su bendita Madre Dolorosa. Ese Jesús que pasa cual rosa marchitada en el frío monte Calvario de la incomprensión, de la indiferencia de una buena parte de la juventud que ha perdido el norte, que prefiere lo superficial, la vengana de lo aparente, y no se para a presenciar la grandeza del mensaje evangélico. Y no vibra al ver a un Cristo que buenamente muere en la cruz, pesebre de martirio, convirtiéndose en testigo mudo de ese cordero que es llevado al matadero, del Cristo del corazón abierto, abierto al perdón, al amor y a la misericordia, abierto en el lecho de muerte a la esperanza de la resurrección, y aún así, su mensaje de redención y salvación, hoy día, sigue siendo incomprendido, hasta a veces, por su propia gente. ¡Qué grande eres, Señor! ¿Qué nos has hecho que estamos hablando aquí y ahora de ti? ¿Qué quieres de nosotros, pecadores, en este valle de lágrimas? Inmersos en plena cuaresma, hoy es un día grande para nuestra ciudad, pues el largo camino emprendido por Santo Sifón, uno de los siete varones apostólicos del siglo I, discípulo de Santiago Apóstol, allá por el siglo I, que cuidó como obispo ferozmente su humilde rebaño, se vería completado con un sueño hecho realidad, la Semana Santa de Berja de 2017. Mas, no debemos conformarnos en querer alcanzar el objetivo propuesto, en pensar, este año todo ha de salir bien. ¿Es esa la grandeza de nuestras hermandades? ¿Quién nos entiende? ¿Qué sucede en nuestro interior para actuar así? ¿Acaso nos comprende nuestro propio pueblo, instituciones o el resto de la sociedad? Ser cofrade virgitano en el siglo XXI es un reto y una gran responsabilidad, la de ser cristiano, buenos cristianos, pues de nada serviría sin ello tener una cofradía muy completa, preparar unos cultos muy solemnes o entender más que nadie de cultura cofrade universal. Nos llaman raros y lo único que sabemos es amarte.
Nos llaman extraños y lo único que sabemos es darte culto. Nos llaman patéticos y lo único que sabemos es luchar para que no se pierdan nuestros orígenes centenarios. Nos llaman estrambóticos y lo único que sabemos hacer es proteger la tradición de una tierra. Nos llaman desfasados por defender el derecho a la vida del no nacido. Nos llaman payasos por vestir una túnica de nazareno o ponernos un costal. Nos llaman hipócritas por ayudar al necesitado. En fin, querida madre, entramos en intereses, amiguismo de periodistas prostituidos sin formación, cofrades envidiosos, eruditos falsos camuflados de un ateísmo fariseo y rencoroso, para aplacar al monstruo de la insidia, de la falta de fe, del abandono de Dios en una sociedad que vende el parque temático del momento, de una falsa felicidad efímera y también, ¿por qué no?, de la monotonía cofrade pseudo-conservadora estancada. En fin, ¿qué quieres que te diga, madre? A pesar de todo, mientras viva una y mil veces, aquí hay un cofrade, aquí hay muchos cofrades, aquí hay verdadero amor por ti, María. Ser cofrades en Berja, en el inicio del tercer milenio del nacimiento de Cristo, no debe ser una moda, pues junto a una fusión constante con nuestra parroquia en manos de nuestro querido don Antonio, debe implicar seriedad, formalidad, compromiso, formación, acción, corazón, caridad y, sobre todo, fe en Jesucristo como único mensaje de redención y de fraternidad entre todos los seres vivos. Fe para vivir el Evangelio con intensidad, pues así, siempre a tu lado hay un Cristo que te pide ayuda. Nuestras hermandades tendrán así su verdadero sentido, pues como bien dice mi querido amigo Pepe Márquez, misionero claretiano y gran cofrade, ilusión más formación es igual a hermandad. Las hermandades y cofradías, desde sus orígenes gremiales en el siglo XVI, aunque comienzan a germinar en la Baja Edad Media, han tenido una labor religiosa y social con sus miembros y su pueblo, que prácticamente perdura en nuestros días con un esplendor jamás visto. Estamos ante una magistral adaptación a los momentos históricos, a pesar de haber vivido duros reveses, desamortizaciones, guerras, expolios, profanaciones y destrucción, donde podemos hablar hoy de una auténtica cultura de las cofradías. Hoy día, donde las nuevas tecnologías están implantadas en las mismas y donde el cofrade tiene su propia biblioteca de Alejandría en Internet, corremos el riesgo de la desinformación, del ultraje e insulto a través de un seudónimo, de la formación de grupos de presión en las priostías, vestidores, costaleros, banda de música o de un grupo de hermanos calentados en la barra de un bar, olvidando la visión evangélica que tenemos de darle culto interno y externo a nuestros sagrados titulares, de amarnos como verdaderos hermanos, los unos a los otros, como Él nos amó. Y después todo eso, y con los deberes hechos, orgullo de Cristo en nuestras entrañas. Porque si no, nos puede pasar que entramos en el juego del deporte sacro, de ponernos en internet con un jamón jugando a una marcha. Incluso me voy a permitir contar un chiste. Es raro en un pregón oficial, pero lo voy a contar. Porque cuando se malentienden las cosas, cuando sacamos de contexto las cosas, pues pasan. El caso, imaginaos, Sevilla en verano. Hasta ahí normal, ¿no? Calor. El niño pone marcha. Bueno, somos artibles, ¿no? Bien. Incienso en verano se pone también. Hasta ahí el bloque de vecinos está cansadito de escuchar marcha. Cansadito. El muchacho prioste de su hermandad. Mira por dónde tiene en su casa la saya de la Virgen, el tocado, porque su madre le va a dar unas puntaditas. Y aprovechando que la madre se va a la compra, cae en la tentación de vestirse de virgen. Se pone la saya, se maquilla, se pone el tocado, pone las cuatro velas en la casa. Y en el mejor momento, cuando Virgen del Valle, por Tetuán, estaba transido de dolor disfrutando el mágico momento, la madre se le olvida algo, vuelve a la casa, entra en el bloque, ay, mi niño que es artible con el incienso que está en pleno con el calor que hace. Entra a la habitación y se ve al niño como si fuese bajo palio en lo alto de la cama. Las palabrotas las voy a quitar. Hijo mío. Pum, 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 pum. No diga la palabrota. Chiquillo,
Es que no sé si darte dos tortas o ponerte en besa mano y llamar a las vecinas que vengan a besarte la mano, porque estás guapísima. Bueno, esto es un lapsus por ser un día de gloria. Desde el siglo XVI, como he dicho antes, y gracias a la labor franciscana para fomentar el culto a la cruz, a la verdadera cruz de Cristo, la dominica, a la devoción del dulce nombre de Jesús, que después derivaría en el culto al Nazareno, o a la Virgen de los Dolores y Soledad de la Virgen, impulsada por la Orden Servita, y aquí en Berja por los mínimos, llena la geografía española de cofradías de sangre y luz para dar respuesta a la reforma protestante iniciada por Lutero. Y Berja, al igual que otras poblaciones de España y Andalucía, no se queda atrás, y por los alrededores, calles y plazas, la cruz emerge llena de devoción popular en sus famosos Vía Crucis y Hornacinas. La cruz, o la redención por la cruz, es parte del mensaje central cristiano. Toda predicación cristiana comienza por la cruz. Así lo entendió San Pedro en la mañana de Pentecostés. Israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Nosotros somos testigos. Cuando Lucas escribe y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús, piensa manifiestamente en la realización de las palabras de Jesús que dice: el que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Lucas emplea la misma fórmula para mostrarnos que tenemos en el cirineo el modelo del cristiano, que toma sobre sí la cruz y sigue al Maestro. Y es aquí que desde fines de la Edad Media surge en toda Europa la devoción a la cruz, al varón de dolores, al hombre malherido y sangrante que pisa el cráneo de Adán y vence al maligno, en premonición bíblica de la pasión de nuestro Señor y su triunfante reinado eterno. La cruz es el árbol de la vida, el nuevo árbol de un nuevo paraíso, con una nueva Eva, María. La cruz, plantada sobre el Calvario, es como aquel otro árbol del bien y del mal de que partían los cuatro ríos del paraíso. Del árbol de la cruz parten las nuevas fuentes que llenan de la vida eterna por toda la tierra, salvando a quien bebe de ellas. Su sabiduría es la penitencia, la conversión, la vuelta del rostro hacia el hombre Dios, pero un Dios hecho hombre que sufre con y como hombre, y al que nadie de lo humano le es ajeno: la enfermedad, el dolor, la tristeza, el amor, la traición y la muerte son para él conocidas. La Santa Cruz se consideraba en la Edad Media que estaba realizada con el leño del árbol del paraíso, el árbol que facilitó la caída del hombre y que ahora venía a ser trono de un Dios que se da, que se entrega por la obediencia de un solo hombre y volvió a la gracia de a la creación, como por la desobediencia de uno llegó a la perdición. Y desde la cruz, la sangre del primogénito regó las entrañas mismas donde Adán dormía su perdición, para despertar a toda su generación, la humanidad entera, para la nueva creación. Cristo, abierto de par en par, fijo en el árbol de la verdadera cruz, se da como granada que ya madura ofrece sus frutos dulces a todos. Venid, hijos, a recolectar lo que el árbol de la cruz nos ofrece, como lo hicieron con sabiduría vuestros antepasados. Sabedores de quien a ese árbol se arrima, nunca saldrá desprotegido ni con las manos vacías. Todos en él comerán hasta saciarse, porque la Santa Cruz es esperanza de los cristianos, resurrección de los muertos, guía de los ciegos, consolación de los pobres, trono de los ricos de corazón, destrucción de los soberbios, gobernadero de los que navegan por la vida, ayuda para el que trabaja y puerto de los que peligran. La verdadera cruz es padre de los enfermos, defensión de las viudas, consejero de los justos, descanso de los atribulados, guarda de los pequeñuelos, lumbre de los que moran en las tinieblas, magnificencia de los reyes, escudo de los pobres, libertad de los siervos, sabiduría de los emperadores. La verdadera cruz es fundamento de la Iglesia, perdición de los malos, fortaleza de los débiles, medicina de los enfermos, pan del hambriento, fuente de los sedientos y abrigo de los desnudos, como muy bien dijo Fray Luis de Granada. La cruz es así, no poto de castigo y muerte, no es pesadumbre, sino signo de la salvación y por tanto fuente de bienes, signo de la alegría y motivo de la esperanza, porque la cruz es, al decir de la saeta del Niño Gloria, tronco de la Santa Madre Iglesia y árbol del paraíso. Aunque Berja, al igual que en Sevilla, hoy malentendida por su propia hermandad, tuvo entre sus hermandades clásicas de Jueves Santo la devoción al dulce nombre de Jesús, donde el Niño Jesús
era contemplando en ensoñación pasional, que en la actualidad aún siguen con cofradías en Marchena, Antequera, Osuna o Campillos, entre otras. Hoy, en la mañana del Domingo de Ramos, con la procesión del Niño de la Bola, abre el cortejo de la cofradía de la entrada triunfal de nuestro Padre Jesús en Jerusalén y María Santísima del Amor y Esperanza, rodeado de una multitud multicolor de niños hebreos portando olivos y palmas. Y Jesús, triunfante de mirada llena de paz y ternura, a lomos del pollino, camina escoltado por nazarenos de blanca túnica y rojo capillo, llenando de alegría y júbilo la radiante mañana. Tras él, bajo palio verde, María Santísima del Amor y Esperanza, de hermoso semblante, con aires macarenos, es el orgullo de su cofradía, pues tan solo ellos saben de esfuerzo y sacrificio para levantar 25 años, en 25 años una cofradía cuyo germen se inicia en los años 60 del siglo pasado. En la tarde del domingo, desde los Cerrillos, desfila la Hermandad Joven de Berja, la cofradía del Cristo de la Misericordia y la Victoria de María. Cristo, después de ser azotado y coronado de espinas, va camino del pretorio para encontrarse ante Pilato, que lo presentará ante el pueblo con las palabras «Exe homo», «Este hombre», «Aquí tenéis al hombre». Ante la mirada impasible de Barrabás y la chusma enrabiada, rojo el nazareno refleja la sangre del Señor de la Misericordia por las calles, mientras en el templo la Virgen de la Victoria espera que su joven cofradía crezca para poder entronizarse en un futuro palio y así poder acompañar a su hijo. Y hoy me he enterado que va a salir este año, con lo cual va iniciándose el camino. Así que, cofrades de los Cerrillos, seguid trabajando, por los sueños se cumplen y pronto, pronto tendréis una gran cofradía que lucirá con grandeza la tarde-noche del Domingo de Ramos. El Martes Santo, otra joven hermandad inunda las calles de la ciudad, nuestro Padre Jesús cautivo de Medina Feli, que procesiona en un paso diseñado por mí, y María Santísima de las Mercedes bajo palio azul noche. Cristo cautivo en terrible soledad, esperando en la Torre Antonia para ser llevado al Calvario. Una joven hermandad con dos advocaciones que hacen referencia a dos órdenes religiosas dedicadas a liberar y socorrer cautivos. Los trinitarios con el Cristo de Medina Celi y los mercedarios con su Virgen de las Mercedes. ¿Qué sola se queda en la parroquia de San Roque la noche del Martes Santo? Sola, pero reconfortada al ver que su cofradía procesiona por las entrañas del pueblo, viendo cómo su devoción trinitaria realiza esta acción con unos orígenes en la otra orilla, desde donde vienen a diario un mar de pateras y no todas llegan a esta orilla. Donde en 1681 fue preso y ultrajado por el sultán Muley Ismail, que decide enviarla a la ciudad de Mequinez como muestra de victoria, donde es arrastrada y tirada por las calles para que la gente se mofara de ella, y donde los frailes trinitarios pagaron 30 doblones de oro por su rescate. Desde entonces, porta el escapulario con la cruz trinitaria, que fue su salvoconducto para abandonar las tierras de Marruecos. ¿Quién iba a decir que aquel Cristo tallado en Sevilla y llevado por los capuchinos a la mámora en Marruecos, tomada por España en 1614 para que recibiera culto por los soldados, iba a entrar triunfalmente en Madrid rescatado por los trinitarios, y que su devoción se extendería por todo el territorio nacional y parte del extranjero? Pues aquí estás en Berja, con tu hermandad, para que no estés más solo, que tu madre llena de merced, tal como la entronizó como patrona de su orden, San Pedro Nolasco, va detrás de ti. El Miércoles Santo es esperado con ilusión, pues mi hermandad de la Buena Muerte hará estación de penitencia, como ellos lo saben hacer, con amor y pasión, con una devoción que en 25 años sigue igual de fuerte, donde la palabra hermandad se lleva a gala de verdad, pues son hermanos, amigos y, lo más importante, una gran familia. El Cristo de la Buena Muerte es el Cordero de la Nueva Alianza, que ha sellado con su sangre al inmolarse en su promo sacrificio de amor por los pobres, desvalidos, despreciados, perseguidos y todos aquellos que por una razón u otra se sienten incomprendidos o abandonados. Por eso, al ponerme delante de él y al contemplar sus benditos ojos entreabiertos, sin vida, pero llenos de amor y misericordia, viene a mi corazón este antiguo y anónimo soneto de la magna literatura española a Cristo crucificado. No me mueve mi Dios para quererte,
el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte agarrado a una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no espera, lo mismo que te quiero, te quisiera. Pero no se puede cantar la muerte si no es desde la vida. No se puede hablar de la muerte si no es desde las categorías y las realidades de quien está vivo. Por eso, la buena muerte de Cristo debe verse desde la Eucaristía, la mesa de este sacrificio, la preparada con el cuerpo y la sangre de Cristo allí para darse a todos. Atrás quedó la soledad del estudio, de las horas de talla junto a él, de los momentos de oración junto a su sufrido rostro, de la incansable ayuda de mi padre y mi madre, convertido en fieles custodios de tu imagen, del juego infantil de mis sobrinas Ana y Aurora entre tus piernas, los consejos médicos, las tertulias cofrades en el taller, la hechura de tu cruz y las horas interminables de talla, aparejo y policromía. Y tu bendición, no exenta de la travesura de la esfera voladora del hisopo, en la que te transformaste ungido en la representación plástica del Hijo de Dios, crucificado, dolorido, llagado, derramando amor en su lacrimosa mirada para llegar con su buena muerte a nuestros frágiles corazones. Cristo de la buena muerte, dejaste vacía mi casa y con tu presencia se ha convertido en añoranza para unas almas que todas las tardes te visitaban, que te traían jazmines para aliviar tu pena amarga, que al contemplar tus ojos buscaban el perdón de sus pecados y en tu boca aliviar sus corazones con esperanza. Cristo de la buena muerte, siento una envidia sana, pero me conforma que tus ojos, tu boca, tu ceja apresurada, tus manos entreabiertas hasta tus llagas han impregnado cada rincón de mi casa, de nuestros corazones y de nuestras almas. Cristo de la buena muerte, qué vacía dejaste en mi casa. Y querida madre, en este momento que mi corazón está centrado en tu rostro lleno de amargura, en ese rostro que vino para convertirse en la reina del miércoles santo, tengo que recordar también, señora de la amargura, ¿quién me iba a decir que llamarían a la puerta de mi pueril taller una serie de rostros iluminados, ese grupo de jóvenes en compañía de nuestro querido Antoñín, que ya goza de tu bendita presencia, para que hiciese realidad su sueño? Querían una Virgen y un Cristo para su hermandad, para verja. De la buena muerte y amargura tenía que ser. Allí os veo, con vuestras siluetas a contraluz en la Macarena Plaza de San Gil. ¿Y quién me iba a decir a mí que hoy, 25 años después, estaría en verja para pregonar la pasión de tu Hijo? Cuando vienen a mi mente multitud de momentos vividos, esos momentos cargados de añoranza que pasan por tu retina estremeciéndome el alma, al mismo tiempo que me hacen sentirme ya mayor. Nunca se me olvidará el primer contacto que tuve contigo, madre, cuando en aquellos días de taller, allá por el año 93, comencé a soñarte, a fraguarte. Allí estabas, majestuosa, solemne, llenando con tu augusta presencia mi humilde taller. Y sin embargo, ese choque producido por la dulzura de tu talla es inmediatamente contrarrestado por la angustia de tu dulcísimo rostro lleno de amargura. El de la mirada misericordiosa, el de la mujer al pie de la cruz en el monte Calvario. Señora, contigo aprendí tan noble oficio de la imaginería, en la que la ilusión desbordada iba unida a una gran responsabilidad, porque junto a la Virgen del Sol era mi primera talla para fuera de Sevilla. Y había que soñarte, que vivirte, sentir la contraestampa de tu caminar hacia el Calvario y plasmarlo en materia lígnea. Inmediatamente comencé a documentarme, siempre con los evangelios a mi lado, y en aquella plaza de San Gil comenzaste a surgir entre alambres y arcillas. A partir de modelos naturales fue esbozándose tu figura y difiriéndose tu rostro, que ya desde el principio inspiraba amor y misericordia. La Semana Santa entra en su Ecuador, en su verdadera esencia. La comunidad cristiana celebra el Triduo Sacro y las hermandades más antiguas y reorganizadas, como la Cofradía del Silencio del Cristo de Cabrilla, del Nazareno y los Dolores, y la del Santo Entierro con la Soledad,
cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, XVII, conviven con las fundadas en el siglo XX, la de la Verónica, la del Vía Crucis de Cristo de la Expiración y la del Señor Resucitado. Y de la parroquia de Benamejí viene a abrir el Jueves Santo el Santísimo Cristo de Cabrilla, crucificado, escoltado por cuatro chones que baja a la ciudad para cumplir en riguroso silencio su estación de penitencia y con él su barrio entero. Y aunque el color litúrgico del Jueves Santo es el blanco, en las cofradías es el morado, pues es el día de Nazareno, el Señor de Berja, ya es noche de Paracebe, el día grande de la hermandad, el día que los hermanos se revisten orgullosos con sus túnicas, pues el morado es el color que abanderan los cofrades de Jesús Nazareno. Toda la hermandad, nazareno y mantilla, capataces y costaleros, acólitos y devotos, todos al pie de sus sagrados titulares, todos dispuestos a realizar la estación de penitencia por las calles de su pueblo, que está vibrando para ver pasear al Señor cargado con la cruz, camino del Calvario, y a su Madre Dolorosa. Ya es Jueves Santo, y así la hermandad realizará la estación de penitencia según ordenan sus reglas, y vivirá momentos intensos por las calles Fuentes de Toro, Placetilla de las Monjas o Fauras, entre otras. Y la hermandad llega a la Plaza de la Constitución, y allí se producirá el encuentro con la Santa Mujer Verónica, que enjugará el rostro de Jesús, y se producirá un momento en el que la conjunción de la noche se integra con la marcada sobriedad y sencillez de la cofradía, creando un ambiente de intimidad y recogimiento donde parece imposible que hace unos días haya sido Domingo de Ramos, y para algunos momentos de desolación, pues ven como las calles de nuestro pueblo se vacían en los días de la Semana Mayor. Y me pregunto, ¿quién ha dicho que en Berja no hay otra Semana Santa? ¿Acaso no saben que en la parroquia vive la pasión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Que en el sencillo tabernáculo del monumento se encuentra Jesús sacramentado y que se celebran los santos oficios? No, que debemos quedarnos en lo exterior, pues aún cuando en Almería y en otros pueblos todo es luz y color, pasión, incienso, música, penitencia, basta con darse una vuelta por las solitarias calles de nuestra población para sentir cómo el aire está cargado de sentimiento, de prácticas y ritos que el tiempo no ha borrado, de patios que rezuman la frescura de las flores añorando aquellas tardes de Jueves Santo en las que el pueblo se revestía para recibir la estación de las cofradías señeras de nuestra ciudad en tiempos pasados. Aún se respira en el ambiente el olor de pasto recién amasado por los hombres que, venidos del campo, preparaban las calles para que pudiera transcurrir la procesión. La hermosura de nuestras mujeres y abuelas que cariñosamente se acicalaban para celebrar uno de los días que reluce más que el sol, y también preparaban aquellos platos típicos que se perfuman en nuestra memoria de los recuerdos, como bien ha dicho mi amigo Antonio hoy. Jueves Santo en Berja, ¿quién ha dicho que en nuestro pueblo no hay otra Semana Santa? Y todos acuden a la plaza tras los oficios y se inicia la procesión. Y en ella la imagen de Jesús Nazareno con su bendita Madre de los Dolores, ese lirio que camina por la senda, que lo tiene como su Jesús para dirigirse al humilladero de la cruz. Su dulce nombre está entre vosotros tan calado, es vuestro ser mismo. La misma fidelidad que muestra su imagen, que humildemente se agarra a la cruz en señal de obediencia y resignación. Virgen de los Dolores, la de los siete puñales en su corazón traspasado, la que va en un mar de mantilla, la del palio negro y austero. Virgen de los Dolores, sentimiento profundo de una tradición centenaria que el tiempo no ha podido borrar. Virgen de los Dolores, la que detrás de Jesús vas llorosa y desconsolada. No llores más, que tu pueblo en esta terrible noche quiere ser tu consuelo. Hoy día, la hermandad está floreciendo de nuevo, mas desde aquí os animo a seguir avanzando en la historia devocional y recuperar vuestras antiguas tradiciones perdidas. Por ello, me resta la alegría de saber que sus hijos de Berja lo tienen como padre, padre de un pueblo que ve en su misión el camino a seguir por el cristiano junto a un Cristo que es conducido al sacrificio cual cordero llevado al matadero. Y ese es el Hijo de Dios, ese es Jesús el Nazareno, que derrama su sacrificio por las calles de Berja cada noche de Jueves Santo. Y la noche avanza, y el viernes se viste de luto. En la madrugada, Cristo ha muerto en el Monte Calvario, y por las calles de Berja se celebra una procesión singular,
llena de fe y devoción, y que nos recuerda mucho los orígenes, de finales de la Edad Media y en el Renacimiento, cuando los franciscanos instauran el Vía Crucis, ¿no? Las 15 estaciones del Vía Crucis ya por el Papa Juan Pablo II, y rememoran la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, rememoran el origen de nuestra propia Semana Santa. El Cristo de la Aspiración recorre en silencio cada rincón virgitano para llenar sus calles de amor, piedad, esperanza y, sobre todo, redención. Viernes Santo en Berja, que es todo Calvario. Un ángel recoge la sangre de la redención mientras la Virgen se deshace en dolores viendo descender al Hijo, que baja inerte sin vida desde el árbol de la cruz. Y aunque sus hijos de Berja quieren aliviar sus tristezas y alumbrando su camino con la llama de 100 velas, no podrán alegrar sus penas. Y cubierta de negro velo, la verán salir por la puerta acompañada de San Juan, el de la Palma. La noche avanza, Cristo yace en el sepulcro y la Virgen queda sola. ¡Qué terrible las angustias de María! Sola, con un desconsuelo sin límite, al carecer de enseres para amortajarlo, ni sepulcro donde enterrarle. La noche avanza, y por eso la acompaña en el más oscuro de los silencios, que solo se atreve a romper el quejío amargo de una saeta. La noche avanza, y cuando el frío de la madrugada y de la muerte se hace más presente, es entonces cuando la plegaria hecha poema también pretende aliviar su desolada soledad. La plegaria de una devoción con historia centenaria, la plegaria de las almas que ya no están, la plegaria de tantas muertes injustas, la plegaria de la soledad de una madre ante la muerte de un hijo. Pero como he dicho antes, no se puede hablar de la muerte sino desde la vida. Y al tercer día resucitó. Y las campanas de la parroquia repican de alegría, lanzando a los cuatro vientos la victoria del varón de dolores sobre la muerte. Por eso, en esta mañana espléndida, el Cristo sufriente y muerto es la oblea sencilla del trigo que se molió como Cristo en el molino, el vino que se pisa en el lagar. El cuerpo del Cristo muerto es ahora pan y vino, signo del sufrimiento del trabajo del hombre y la redención, pero también de su alegría inmensa. Nuestro Cristo obediente es el mismo que reposa ahora en el sagrario, monumento a la capacidad que tiene el amor de Cristo de cambiar, de convertir la muerte en vida. Y no hay otra religión, no hay otra religión que tenga este misterio tan grande. Y en esa mañana de gloria, el dolor se convierte en alegría. María, madre de Gado, aparece revestida de sol. La corona de espinas ha florecido en sus manos y su niño está con ella resucitado. Y a los pies de su Virgen, el pueblo entero, demostrando una prueba de amor inquebrantable, incluso los que ya no están. ¿Quién es mejor que ellos, que ya la disfrutan realmente? Forman un coro celestial y la complacen, cantando la gloria de María Inmaculada para que su dolor por nosotros cese. Bueno, estoy viendo algunas caras y me están diciendo de la buena muerte. ¿No habla más de la hermandad? ¿Ya se ha acabado? Bueno, y es que, señora de la amargura, no tenía más remedio que disfrutar a tus pies los logros que soñé, que soñamos hace 25 años en tu llegada a Berja. Madre de la amargura, 25 años de patronazgo en tu hermandad, 25 años de protección a tu pueblo, 25 años de vivencias con hermanos que han dado su vida por ti, por un sueño cumplido y que no debemos dejar que se pierda, 25 años de trabajo eclesial y en la sociedad cofrade, 25 años en que nos forjamos en la diferencia y en el buen hacer, 25 años llenos de intensidad, pasión, sufrimiento, alegría y esperanza en tu hermandad. Madre de la amargura, te pido que nos proteja, que nos bendiga, que extienda tu manto por toda Berja, por tus parroquias, por Almería. Madre de la amargura, reina y señora de mi vida, te pido que nos dé fuerza y valentía para ahora más que nunca estar orgulloso de ser cristiano. Y desde este atril, la segunda vez que lo digo, defiendo y defendemos la defensa de la vida del neonato, del derecho a vivir de toda criatura concebida, que estamos llegando a unos tiempos que me parece muy bien hablar de las colas y los rabos de los perros, pero el crío tiene derecho a vivir.
Por eso te digo, Virgen de la Amargura, sin pecado concebida, bendito sea por siempre el fruto de tu vientre, Jesús, y su descendencia, que somos todos nosotros. No cabe duda, modestia aparte, porque en ese aspecto soy su padre, ¿no?, que yo la veo como una imagen llena de unción, de dolor, de buena factura y belleza singular. Nuestra Señora de la Amargura es una escultura sentida y muy personal, que impresiona por su acentuada unción. Sus volúmenes se deslizan suavemente, llenando de expresividad y ternura su bello rostro, hondamente marcado por el rito del dolor. María se encuentra acompañada en cerca conversación por el discípulo amado. Lo siento, pero para un sevillano, amargura es sinónimo de San Juan. Y yo creo que no la podemos concebir sin él bajo palio. Así que aquí está mi petición, y a partir de los 25 años, ya que está la cofradía completita, a darle un huequecito en el paso para que no vaya más sola por las calles de Berja, hermano de la amargura. Por eso la vemos angustiada, con los ojos puestos en el fiel que la contemple. Y esto nos recuerda a una de las lamentaciones de San Efrén, en el que la Virgen, Madre de Jesús, cuando va por la calle de la amargura siguiendo a Cristo, se lamenta y le dice al ángel de la Anunciación, o aquí es el día, le dice: ¿dónde está ahora el ave encantador con que tú, mensajero, me saludaste? ¿Dónde está la alegría que me prometiste de ser bendita entre las mujeres? Ay, Simeón, mira, ahí está la espada que atraviesa mi corazón. Y esta es una de las más antiguas y elocuentes frases del primer Stabat Mater salido de la antigüedad cristiana y que contemplan los evangelios apócrifos. La Virgen de la Amargura llora al contemplar en la blanca pared, entre nubes de incienso, el reflejo del cuerpo inerte de su hijo muerto, y no tiene consuelo. La Virgen de la Amargura llora, y con ella el mundo entero, al ver que en sus pupilas van reflejados tantos tormentos, de madres maltratadas y humilladas, de familias sin refugio, de niños profanados por la sinrazón de la guerra, de cuerpos en la orilla del mar que buscaban un futuro mejor, de una religión fanática en la que Dios no es nada, de un mundo egoísta lleno de alambradas y miedos donde la diferencia es un peligro. La Virgen de la Amargura llora, y con ella el palio entero. Llora la candelería, las bambalinas de terciopelo, los candelabros de cola, la garra florida y el llamador. Llora el prioste, el vestidor y las camareras. Llora el manto, los respiraderos, la parihuela, los músicos y los acólitos. Llora, y ni con los ángeles que vienen del cielo a confortarla tiene consuelo. Y mientras tanto, el capataz, con ronca voz y ante la mirada atónita de la Junta de Gobierno, llama a sus costaleros. Tenía escrito Manuel, pero esta mañana me entero que es Ismael. Pues Ismael. Ismael, hey, que voy a llamar. Ánimo, valiente, que no le roce ni un varal. Que la llevemos a la Madre de Dios. Esta llamada va con amor, para que nuestra madre no llore más. Ahí está. Y llevarla al Calvario con su bendito Hijo de la Buena Muerte.
Y cae la noche, y el pueblo se sumerge en el más profundo de los silencios. Los jazmines de los patios se convierten en ese maní, donde por unas horas se respira la traición. ¿Por qué? ¿Os podéis imaginar por un momento cómo es el color de los ojos del Cristo de la Buena Muerte? Una vez recogida la cofradía, ya entrada la noche del Jueves Santo. ¿Acaso es azul como el mar? ¿Dorados como la mies? ¿Verdes color de aceituna? Pues esa noche, en la oscura y solitaria parroquia, se revive la pasión. Y las llagas de su espalda se encienden. Y la corona de espinas se ajusta en su cabeza. Y dicen algunos que han visto subir a Pilato por las escaleras de la torre. Y mientras tanto, el gallo canta de nuevo y Pedro te niega tres veces hasta derramar lágrimas amargas. ¿De qué color son los ojos del Cristo de la Buena Muerte la noche del Jueves Santo? Cuando a las naves del templo se quiebra su línea figura entre azotes y burlas, y tú clavado en la cruz en amargo tormento, y el rostro transforma llenando tus ojos de divina misericordia. ¿Quién dice que en Berja no hay Semana Santa? Cuando calla el tambor y enmudece la corneta, se rajan las palmeras y los cantos de las golondrinas se convierten en fúnebres precarias. No llores, Señor, que tu hermandad vestida de blanco y negro extendió la noche del miércoles santo su cortejo por el centro de tu pueblo, por ti. Que tu hermandad lleva 25 años cuidando de tus imágenes, que tu hermandad está enamorada de tu bendita madre de la amargura, que tu hermandad y tu pueblo son uno mismo. Señor de la Buena Muerte, ¿quién ha dicho que en Berja no hay Semana Santa? Tú no llores, Señor, que no estás solo. Tu pueblo te acompaña, que las almas de sus difuntos te hacen un cortejo de amor, que sus almas te alumbran en eterna procesión, pues en sus corazones está grabado a fuego tu buena muerte. Tú no llores, Señor, que no estás solo, pues tu pueblo sueña contigo de madrugada, cuando la torre se apiada, los palacios se estremecen, las cuevas se vuelven sepulcro y sus calles abren sus entrañas para que en esa noche, en un milagro protector, por ella tu imagen pase. Y en los cristales de las ventanas se reflejan en los hachones de tu paso
dejando estampada tu figura en la encalada fachada. Y al llegar a la plaza de la Constitución, al amanecer, te espere la madre de la amargura junto a San Juan, y allí en la puerta, vestida de brea, unas lágrimas te resurcarán su cara. Y no hay palabra. ¿Quién ha dicho que en Berja no hay otra Semana Santa? Cristo de la Buena Muerte, deja soñar nuestras almas, que por una noche queremos ser tus costaleros y en una eterna chicotá irnos contigo al cielo. He dicho. Muchas gracias a todos. Bueno, terminado el pregón, espero que os haya gustado. Llega el momento de la entrega de unos pequeños, de un pequeño reconocimiento tanto al pregonero como al presentador. Y darles las gracias públicamente y decirles que les estaremos eternamente agradecidos. Este regalo es para el presentador del pregonero. Es un nazareno con los colores de la Hermandad de la Buena Muerte, pero tiene también una simbología. Esta va para Juan Luis Amaro Rodríguez. Este es el padre, y estos somos la cofradía, porque lo consideramos como un padre. Siempre un buen consejo y siempre un abrazo de amigo. Por ello, le entregamos esto a Juan Luis. Simplemente agradecer al hermano mayor, como no a don Antonio, señor alcalde, lo bien que hacéis las cosas aquí en Berja, hijo. Yo nada más que tengo palabras de agradecimiento y deciros que habéis sabido tocarme la sensibilidad con esa marcha caría del Guadalquivir. Que yo digo que es mi otra hermandad ya, que es lo que tenían que decir muchos hermanos del Sol. Nosotros en el Sol compartimos muchas devociones, pero tenemos que mantener ese orgullo de Sol, igual que vosotros mantenéis ese orgullo por la Buena Muerte y la Virgen de la Amargura. Yo encantado de acompañaros siempre, y en correspondencia a este regalo os voy a hacer entrega también de mi presentación para que forme parte del archivo de la hermandad. Voy a... Ahí quieto. Sí, está un poquito... Bueno, es todo lo de menos. Ahí te dejo para que forme parte del...
del archivo de la hermandad. Pues. Y ahora el otro presente que se le quiere hacer al pregonero, pues realmente había muchas opciones, pero realmente tampoco sabíamos qué regalarle a un artista. Y entonces consideramos que, pues bueno, pues que podía ser algo positivo el regalarle un cuadro, dando las gracias por la disertación de su pregón, pero de manos de otro artista que es... el que nos ha hecho este año el cartel oficial de la Semana Santa de Virgen, José Tomás Indiano, y imagino, espero que le guste. Igualmente darle las gracias y decirle que, bueno, que José Manuel es para nosotros, que no es, es incalificable. Muchísimas gracias a todos, porque yo venía a Berja al principio, la primera vez, primero que no sabía ni que existía, la verdad. Nunca había recorrido esta zona de la costa y la primera fue una auténtica sorpresa. Pero jamás me iba a imaginar que dentro, ocultito en este valle, fuera de la costa, iba a estar un pueblo con tanta categoría, un pueblo con tanta nobleza, un pueblo con tan buena gente como este no he visto yo nunca en mi vida. Así que os quiero mucho y que disfrutéis de una gran Semana Santa porque la tenéis. Os quiero mucho, de verdad. Y también voy a entregar las páginas del pregón para que queden en el archivo de la hermandad. Hay una cosa que no la tenía escrita, pero sí, yo también me congratulo con el acto completamente eclesial que ha vivido esta mañana de gozo y de júbilo la diócesis de Almería, de beatificar a 114 mártires. Ha tardado, ha llegado, pero ha llegado. Y también que un hijo de Berja esté entre ellos en los altares. Eso es un orgullo para un pueblo que la semilla que Santo Sifón trabajó en estos parajes siga fructificando todos los días, gracias a sacerdotes como don Antonio, que se parten realmente la cara por su rebaño. Muchísimas gracias a todos, y cuidarlo y disfrutarlo, porque no me lo llevo a Sevilla porque no puedo. Bueno, ya por último, reiteraros las gracias por asistir a este pregón. Y comunicaros que ahora a la salida se van a repartir los libros del boletín oficial de la Semana Santa de Berja. Muchas gracias por su asistencia.